jueves 28 de septiembre. Bienvenidos todas también, bienvenidas a Revista Jalisco. Mayra. Trini, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nos invitamos a que se queden con nosotros las próximas dos horas. Hoy conoceremos la historia de negligencia por parte de las autoridades para resolver casos de abuso sexual a menores de edad. Tendremos la voz de padres de familia. Y por cierto, hablaremos con el sexólogo Gilberto Martínez sobre la sexualidad en la adolescencia. Conoceremos la labor de la Asociación Civil Valora, nos van a invitar a algunos foros. El periodista Isaac de Loza está con nosotros abriendo Revista Jalisco y hablar de temas de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Comuníquese 3030-5307, comenzamos. Lo puede leer en El Informador. Bienvenido, Isaac, festejando 100 años. Así es, ya próximamente en 8 días ya estamos a 9 años, a 100 años de el periódico El Informador, y pues hoy tengo la fortuna de que me hayan invitado para platicar de un tema que igual es muy importante, pero pasó un poquito desapercibido la semana pasada en función del desafortunado terremoto que sacudió a la Ciudad de México, al Estado de Puebla y a otras entidades del país. Y es el tema de seguridad, ¿no? Sí. Cada ocasión que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, les vengo a dar cifras desalentadoras, porque esa es nuestra realidad y ese es nuestro pulso. Estamos mal en materia de seguridad, tenemos indicadores históricos y las autoridades ponen en el papel varias estrategias para tratar de revertir esa tendencia. La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar al fiscal general, Eduardo Almaguer, para platicar en qué sentido viene trazada esta estrategia para fortalecer la seguridad en la zona metropolitana. Y él usa una frase que de entrada me sorprende, porque él llama una estrategia de patrullaje inteligente, que viene acompañada con diversas otras herramientas. Pero este patrullaje inteligente es interesante y hasta cierto punto tendríamos que preguntarnos por qué no comenzó a implementarse desde antes. En términos generales, consiste en una ubicación de cuadrantes donde hay una mayor incidencia de delitos y los perfiles de los delitos que ocurren en esos cuadrantes. Por ejemplo, los puntos en los que se han registrado homicidios, los horarios, los robos recurrentes, que es, como les decía ya antes, es uno de los flagelos más amplios de este periodo anual, es el doble de los que se registraron en comparación con el 2016. Y, bueno, lo que él promete es las unidades de investigación de la Fiscalía Central han ubicado perfiles específicos de las personas que están en esos puntos operando, los vehículos en los que se desplazan, las zonas en donde viven, incluso el domicilio en el que se encuentran y los delitos en los que han incurrido, ¿no? Si han asaltado Oxxos, si son... ¿Con qué tipo de arma? Así es, todos los perfiles están de acuerdo con lo que nos menciona la Fiscalía General en voz de su titular, están bien ubicados. Y, bueno, pues en función de estas alertas, de estos indicadores que ellos tienen, pues pueden atacar el delito de manera puntual, quirúrgica, ¿no? Ahora sí, detener a las personas que están cometiendo estos delitos y con las pruebas que tienen de un año de investigación, porque las cifras que ellos manejan es de 2016 y 2017, pues con esa tendencia y con esas incidencias detectadas, podrían entonces atender estos dos delitos principalmente, homicidios y robos con violencia, que son, al final del día, los que más percepción de inseguridad generan. Pero esa es la estrategia que de verdad requiere la zona metropolitana de Guadalajara, porque esa información ya la tenían, es información que todos los días manejan. ¿Por qué ahora nos dicen que una estrategia nueva? Es correcto, es una de las preguntas que me hago de bote pronto. Digo, si esta información estadística es obligación de las autoridades de investigación, ¿por qué no habían comenzado antes? Pero la vía no nos va a resolver nada, ¿no? Al final del día, hoy hay un compromiso directo de las autoridades estatales para emprender una estrategia de respuesta que esperan de resultados. La prueba, dicen ellos, es la colonia Providencia, una colonia que en los primeros meses de este año comenzó a incrementar exponencialmente los indicadores de delitos y que tras un mes de implementado este operativo, coordinado evidentemente con autoridades municipales, redujeron, dice el fiscal Eduardo Almaguer, en un 85% la incidencia de delitos en términos generales. Pues a ver qué hacen, o tendrán que tener otra propuesta para cambiarle la percepción a los ciudadanos, porque el día de ayer, yo no sé si llegó a tu WhatsApp
un video de un ciudadano de Providencia que muestra el auto de su hijo, así lo dice, ese es el auto de mi hijo y es la tercera vez, o no sé qué cifra dio, que desmantelan nuestros vehículos. Claro. Y de hecho le manda un mensaje al señor Enrique Alfaro y le dice, vienen las elecciones, quiero saber si esto me lo vas a resolver o no. Entonces, si tú comentas ahorita que en coordinación con Fiscalía se reducen estos delitos graves en la zona de Providencia, pues hay otros que siguen impactando y de manera importante a los vecinos. Definitivamente, el mayor logro, el mayor éxito de un operativo de seguridad pública tendría que ser la incidencia cero. Eso, en términos reales, realistas, imposible. Es una utopía, ¿no? Uh-huh. La incidencia cero es evidentemente que no se puede alcanzar en un país con tantas deficiencias como es el Estado mexicano. Pues hay excepciones, sí. No quiero decir que, digo, a mí no me consta que el operativo de seguridad, particularmente en el cuadrante de Providencia, sea tan exitoso como lo mencionan las autoridades, pero de entrada tenemos un compromiso firmado ante una grabadora, por lo menos ante la grabadora del Informador, en el que el fiscal general se compromete a una reducción, ahora sí, de delitos en un plazo de un mes. Ahora sí, porque habían marcado plazos. Pues se la están llevando con mes y mes, ¿no? Lo que no dijeron antes y hoy sí hacen es decirnos algunos de los pormenores, evidentemente no todos, de esta estrategia quirúrgica de atención a los delitos de mediano y alto impacto. En ese sentido, podemos pensar o podemos exigir, traspasado este mes, que los indicadores reduzcan sustancialmente, que se note una reducción, porque desde el periodo enero-agosto hay una tendencia alcista y remarcable. No hay manera de disfrazarlas. Exacto, es evidente. Pues. Déjame preguntarte si estas torres que yo percibo, por ejemplo, hay una aquí en Sobrevenida México, en el Camellón, hay otra en el cruce de Vallarta y Rafael Sanzio. Son como unas grúas, unas escaleras, y en la parte de arriba viene una caseta. Correcto. De la Secretaría, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Dime, ¿qué tipo de equipo tienen estas torres? ¿Están funcionando precisamente para este nuevo proyecto? ¿Qué alcance tiene? Estas torres se compraron desde la administración de Luis Carlos Nájera, cuando la Secretaría de Seguridad Pública, y tenían como función instalarse en los puntos de mayor conflicto o de mayor acumulado de personas. Por ejemplo, el Grito de Independencia, partidos complicados en función de la rivalidad de dos escuadras, Chivas Atlas, América Chivas. En desfiles. Entonces, tenía el propósito primero de vigilar, servir como una suerte de vigía aéreo, que está habilitada con un policía armado que puede atender a cualquier contingencia o por lo menos avisar mediante radio de cualquier contingencia que surja y que detecte desde arriba. Y por otro lado, pues en algunas ocasiones se usaba como apoyo para ciertas televisoras para que hicieran tomas aéreas, ¿no? Evidentemente eran tomas breves, eran tomas de apoyo, pues. Incluso se solicitaba que se hicieran en horarios en donde no había mayor conglomerado de personas. Pero en términos generales es esto. La estrategia de seguridad que se viene, Trini, Mayra, es el C5, ¿no? Incrementar exponencialmente las cámaras de videovigilancia, que ha sido un fracaso monumental desde las últimas administraciones, y también un gasto monumental en equipo de videovigilancia que definitivamente o no ha servido o caduca muy rápido. La tecnología es así. Porque la tendencia en seguridad, repetimos, va a la alza. Sí. Y son cámaras. Son cámaras. Es esta restricción de horarios en las madrugadas, en bares, para la venta de alcohol con un tope hasta las 2 de la madrugada. Es el operativo específico en contra de motocicletas de bajo cilindraje. No es un secreto a voces, digo, es quizás es una manera de evidenciar el perfil de las personas que están cometiendo delitos a bordo de motocicletas, los llamados motoladrones o motorratones, que se desplazan en vehículos rentados, sin placas, y evidentemente son vehículos de bajo cilindraje para perderse entre las multitudes. Oye, el tema de homologar los salarios en el tema de los policías, llega, qué bueno para los policías, pero sin duda. ¿Desde cuándo se tendría que haber hecho? Claro, también. Pero también, pues digo, imagínate, Mayra, subir un sueldo. El sueldo más alto en la zona metropolitana es de 17 mil pesos en términos promedios, ¿no? Y lo tienen los policías de Zapopan. 17 mil pesos, les pongo el otro, el yang del yin, ¿no? La policía de Ixtlahuacán de los Membrillos gana 6 mil pesos en promedio.
Entonces imagínate subirle 14 mil pesos de golpe en un municipio con tantas carencias como lo es Ixtlahuacán a sus elementos de policía, 15, 20, 30 o 50, los que sean, ¿no? Pero hacer ese gasto presupuestal, esa inyección presupuestal es imposible para un ayuntamiento tan pequeño. ¿Cuál es la consecuencia directa de este desfase o desfase en los sueldos? Que la policía de Zapopan tenga muchísimos aspirantes y que en la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos haya 3 o 4 elementos de planta que están ahí porque viven ahí y es el sueldo, es la chamba que pueden tener, ¿no? Con las carencias que esto significa, la capacitación, un patrullaje pues poco efectivo y la bondad de homologar, que primero pues, habría que ver el esfuerzo que tienen que hacer, el esfuerzo del gobierno del estado y los municipios para que esto se concrete, pero pues la primera consecuencia lógica es que se despresurice la policía de Zapopan para darle un mayor atractivo a las policías del interior de la, digámoslo así, ¿no? Del interior de la zona metropolitana, del Salto, de Ixtlahuacán, de Juanacatlán, municipios, policías muy pobres, Zapotlanejo, municipios muy pobres en materia de logística, en seguridad, que con este impulso presupuestal podrían reforzar esta arista. El asunto para terminar, Isaac, ¿no crees tú que la inseguridad se está atacando desde lo que podemos ver los ciudadanos, pero no de aquello que está sucediendo y que no conocemos? Pues es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Lo más sencillo es decir que la única dependencia que está, que se debe responsabilizar y atender nuestras demandas en materia de seguridad es la Fiscalía del Estado o la Policía Municipal de donde nosotros vivamos, ¿no? Es lo más fácil. Lo difícil es ver el fondo y el fondo es un cúmulo grande de instituciones que están fallando, que tienen omisiones importantes y a las que también debemos prestar atención. Escuela, gobierno, familia, empresa, iglesia incluso, ¿no? Todas las instituciones estamos fallando en algo, los medios de comunicación, por supuesto, tenemos una responsabilidad que asumir en esto y pues es, ahora sí, ver el panorama completo, ¿no? Y que no se nos olvide ese tiempo, ese mes, que ya vieron las autoridades, sí. ¿No? Y revisar. Están aquí a prueba, aquí están nos a vemos. Prueba. Aquí estaremos. ¿Va? Gracias, Isaac. Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Momento de irnos a la pausa. Comuníquese 3030-5307. Regresamos. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Importante conocer la labor que hacen dependencias, instancias de gobierno y esta mañana vamos a conocer lo que hace una de las áreas de la Procuraduría Social. Nos acompaña el licenciado Álvaro Martínez, bienvenido, gusto como siempre. Muy buen día, Mayra, gracias, al contrario, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y que la última vez que nos vimos platicamos de las revisiones que se hacen a las notarías, un trabajo que hacen las visitadurías. Así es, sí, somos la Dirección General de Visitaduría de la Procuraduría Social del Gobierno del Estado y bueno, nuestras funciones es principalmente hacer visitas de inspección a las notarías públicas en todo el estado, a las 310 aproximadamente que hay en el estado, a todos los registros civiles también, aproximadamente 460 registros civiles en los 125 municipios de nuestro estado y también revisamos cárceles y asilos de ancianos, esa es nuestra función. Que nos quedó en el tema de las notarías, lo que puede hacer ya un ciudadano cuando identifica alguna irregularidad, ¿qué acción debe emprender? Sí, bueno, cuando un ciudadano quiere dar certeza jurídica, quiere protocolizar algún acto, que él desea hacerlo o que la ley expresamente así lo señala, acude con un notario público, decíamos que es el profesional del derecho, que tiene delegada la fe pública, y bueno, pues él platica con el notario tiene la obligación de escucharlo, de atenderlo personalmente, de asesorarlo y decirle qué se puede y qué no se puede. Cuando, por ejemplo, se trata de algún acto, un traslativo de dominio, una compraventa, platicábamos la vez pasada, bueno, pues aparte de que esta se formaliza, se tienen que pagar impuestos, se tiene que pagar, por ejemplo, la transmisión patrimonial que va directa a la hacienda municipal, según esté el bien ubicado, y bueno, pues se tiene que hacer el declaranot, se tiene que dar aviso al SAT, y se tienen que hacer una serie de pagos, de impuestos. Entonces, bueno, en ocasiones comentábamos que son muy pocas veces afortunadamente, el ciudadano acude con el notario,
paga el precio pactado al vendedor, le paga el honorario al notario sus honorarios, la cuestión de impuestos, y por alguna razón se atora el registro, el registro de esa compraventa. Entonces, pues ya el ciudadano ya está con la posesión de la finca, pero sigue a nombre del anterior propietario. Entonces, pues ahí hay un acto de molestia para la persona. A veces, cuando son compraventas con instituciones que intervienen, por ejemplo, Infonavit, pensiones, se tardan un poquito la firma y es cuando las personas se molestan. Porque dice, oye, yo firmé hace tanto tiempo, ya pagué, pero luego el notario tiene que recabar las firmas a la institución también que interviene. Como cuando ya el ciudadano ve que se está tardando ese trámite, ¿acuden directamente con ustedes? Pueden acudir con nosotros. Digo, la mística de la Procuraduría Social es servir al que menos tiene. Fue creada con esa intención de darle un servicio jurídico, una asesoría jurídica a las personas con pocos recursos. Obviamente, se maneja en un tope. Si se trata de, digo, no me quisiera meter en otras áreas que no me corresponde de la propia institución, pero si se trata de algún otro juicio, bueno, son juicios no muy cuantiosos, pero en este caso no hay problema. Con mucho gusto nosotros los atendemos, hemos resuelto muchos problemas platicando, hay una comunicación muy fluida y muy cercana con el Colegio de Notarios, que es este consejo del Colegio de Notarios que de alguna manera aglutina a estos profesionales del derecho, como son los notarios, y tenemos una comunicación muy estrecha y hemos resuelto muchos problemas. Ya, si no se resuelven, bueno, se tendrá que presentar una queja administrativa, comentábamos la vez pasada ante el Ejecutivo, vía Secretario General, y ya Secretaría General es el que sigue las instancias correspondientes. Eso en cuanto a las notarías. También los visitadores hacen un trabajo de revisión en los asilos. Así es. A ver, ¿cuántos asilos para empezar hay y cuáles son? Ahorita, aproximadamente, Mayra, son 116 asilos detectados en nuestro estado. Y te digo detectados porque un asilo puede comenzar a operar con una licencia municipal. Es decir, él asiste, pide su licencia municipal, el municipio de donde sea se le otorga y empieza a operar. Hay asilos públicos y privados. Conocemos coloquialmente como públicos aquellos que tienen financiamiento del Estado. Es decir, van con el IJAS hace una serie de revisiones y se le puede otorgar un reconocimiento por parte del IJAS, pero también hay privados, totalmente privados, en donde el familiar del adulto mayor paga una cantidad mensual y ahí está. Nosotros revisamos tanto públicos como privados. ¿Qué revisamos? Bueno, revisamos, al igual que las notarías, iniciamos con una inspección ocular, que la finca tenga condiciones idóneas para que el adulto mayor esté ahí, que haya señalamientos, que haya, bueno, en el caso de un sismo, ¿no? Ahora, como pasó, que la estructura esté bien, damos aviso a Protección Civil, pero principalmente entrevistamos al adulto mayor, vemos cómo se siente, cómo lo tratan, si tiene algún tipo de enfermedad, se le dé una atención integral médica, revisamos su expediente personal, quién lo ingresó, cómo lo ingresó. Sí, lo están checando. Sí, porque desgraciadamente, Mayra, algunos familiares los ingresan y ahí los dejan, empiezan a visitarlos y conforme va avanzando el tiempo, se expande ese tiempo de visita y inclusive se da un delito configurado como abandono de personas. Hay viejitos que los dejan ahí y ya jamás lo vuelven a visitar. Entonces, ¿qué? Hay un abandono de personas y tu servidor es el facultado para elaborar la denuncia penal correspondiente y le damos vista a la fiscalía para que ya el Ministerio Público busque, indague a los familiares y, bueno, no se vale, ¿verdad? Entonces, su chamba queda solamente a emitir un reporte de lo que ustedes verificaron. Sí, Mayra, sí. Nosotros somos observadores, somos revisores. Y nosotros derivamos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, derivamos a CEDIS, que es el órgano rector, ¿verdad?, o la cabeza de ese sector, derivamos al IJAM, al Instituto del Adulto Mayor, derivamos al IJAS, cuando son públicos, bueno, pues el IJAS tiene la facultad inclusive de intervenir la administración de ese asilo cuando se pudiera estar dando un mal manejo a los recursos que recibe. Y de igual manera, ese familiar que está ahí checando el asilo donde está el abuelito, el papá, ¿ve alguna irregularidad? ¿De igual manera se puede acercar con ustedes? Sí, claro, totalmente. Van con nosotros, platicamos, lo escuchamos. Generalmente, ¿qué hacemos, Mayra? Porque también hay que recordar que es una labor muy altruista lo que algunos asilos hacen. Hay asilos de adultos mayores administrados, por ejemplo, por religiosas, que, bueno, hacen hasta lo imposible. Cocinan, administran,
cuidan a los enfermos. Entonces, se trata aquí de no ser un órgano inquisidor, sino ser un órgano sí que observa, sí que vigilamos que la norma se lleve a cabo al pie de la letra, pero que también buscamos mecanismos. Cuando llega alguien a quejarse, generalmente lo que hacemos es comunicarnos con el director de esa institución, ver qué está pasando, vamos, inclusive yo, la directora diaria, vamos y revisamos y platicamos, y de ahí ya también resulta una visita. Y en la visita ya es una visita exhaustiva, minuciosa, y siempre sale la verdad. ¿Cuántas veces al año hacen estas revisiones? Bueno, generalmente lo hacemos mínimo una vez al año, pero todas las que sean necesarias de manera especial. Es decir, yo te platicaba la vez pasada, hacemos una programación anual, al igual que en notarías, en registros civiles, en cárceles y asilos para adultos mayores, hacemos una programación anual y mínimo una vez al año. Pero si hay alguna queja, alguna inquietud, inclusive una llamada, algo por escrito, alguien que nos visite, inmediatamente lo atendemos porque, pues bueno, pues son asuntos que tenemos que... Es un sector muy vulnerable, ¿no? Los adultos mayores institucionalizados... De por sí ya no están con su familia, no están en su casa, están en un hogar que los asiste con personas que no son sus familiares. Entonces, de inmediato somos muy sensibles a esas demandas. Porque son los mismos visitadores los que hacen el trabajo de ir a las notarías, de ir a las cárceles, de ir a los asilos. No, lo tenemos dividido porque como son temas muy especializados, no podríamos ser todólogos. Yo soy convencido que un abogado hoy en día debe de especializarse en algo y ser bueno en esa área. No ser todólogos, no. Tenemos divididos, tenemos agentes visitadores que visitan notarías exclusivamente, así como auxiliares sociales. Tenemos agentes y auxiliares que visitan exclusivamente registros civiles y otro equipo que sí visita a asilos de adultos mayores y cárceles. Pero sí, cada quien se especializa en su área para poder dar una atención como se merece la ciudadanía. Es un trabajo, pudiera escucharse, similar ¿a lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, yo pienso que no, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos principalmente revisa que no se vulneren los derechos humanos de las personas. Nosotros es una parte importante, pero vamos más allá. Nosotros nos metemos, ahora sí que hasta la cocina, literalmente. Revisamos las instalaciones, el tipo de alimento que se le está dando, que no sean alimentos caducos, revisamos la caducidad de las latas en las alacenas, revisamos las vías de evacuación, revisamos en el caso de los asilos que haya puertas con salidas de emergencia, revisamos expediente personal, hacemos entrevista al asilado, hacemos entrevista a las personas que ahí trabajan, porque también se da una situación, las personas que atienden adultos mayores generalmente caen en estrés, y empiezan a, de alguna manera, a tener un maltrato, no porque sean personas que así lo quieran hacer, pero el propio trabajo los lleva. Entonces, vamos más allá, es una revisión muy, muy integral la que nosotros hacemos. ¿Qué frutos ha rendido este trabajo que se ha realizado durante esta administración? ¿Sí ya en denuncias, sí ya en el cierre de algunos asilos por estar cometiendo irregularidades? Sí, mira, en el caso de notarías, por ejemplo, hemos logrado recaudar o que la institución que le corresponde recaude impuestos que no se habían pagado. Es decir, le avisamos al ayuntamiento, oye, hay tantas transmisiones patrimoniales en esta notaría que no se han pagado. Ya el ayuntamiento hará las gestiones para cobrar. Entonces, ya estamos ayudando a los ayuntamientos que recupere. Oye, SAT, no se están los cálculos, o se calculó mal, el SAT después va a la notaría y revisa. Entonces hemos logrado recaudar bastantes impuestos. ¿Y en asilos? En asilos también hemos logrado muchos avances. Nosotros le damos aviso al IJAS y el IJAS sí ha intervenido y ha cerrado asilos. Es decir, es un trabajo muy sensible porque imagínate, cerramos un asilo y ¿a dónde se van los adultos mayores? Entonces es algo muy sensible que hay que tener mucho cuidado, pero sí lo hemos hecho en conjunto con el IJAS, con el DIF y con el IJAM. Nos queda pendiente las revisiones que realizan en las cárceles, ¿algún teléfono de la Procuraduría Social? Sí, con mucho gusto, les paso directamente el teléfono directo de la Dirección General de Visitaduría, es 3030-2911. Estamos trabajando ahí de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde y con mucho gusto nos pueden llamar o pueden revisar la página de internet o nos pueden visitar directamente. Somos una administración de puertas abiertas, no ocupamos agendar cita, atendemos al que vaya llegando y al que vaya llamando con mucho gusto. Bien, gracias, licenciado Álvaro. Al contrario, agradecido con ustedes. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos a Revista Jalisco.
vamos a invitar porque la actividad dentro de estos foros de divulgación para la participación de la sociedad organizada es muy importante. De ahí se derivan muchas políticas públicas que tienen impacto en nosotros, en las actividades que hacemos todos los días. Vamos a ver precisamente en qué consiste este Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco y por qué es muy importante la participación a estos foros de divulgación que están arrancando precisamente esta mañana y que con todo y la chamba que tiene, nos da mucho gusto recibir a Marcela Figueroa, quien es cofundadora de Valora Conciencia en los Medios, esta asociación civil que forma parte de este Comité para el Fomento. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buen día, gracias por la oportunidad y la verdad es que sí nos encontramos de manteles largos. Estamos arrancando el día de hoy, inaugurando estos foros de divulgación del Comité para el Fomento y la Participación de los Organismos de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco. La verdad es que es un gran logro, muchos años de esfuerzo y de trabajo y hoy ya lo podemos ver cristalizado. ¿Y qué es lo que queremos con estos foros? Bueno, están dirigidos básicamente a todos los organismos de la sociedad civil. Es bien importante que no necesariamente estén constituidos legalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que queremos recibir a todas las agrupaciones, a las redes, a los colectivos, a los grupos de personas que se reúnen para trabajar en pro de un bien común. Que tienen un objetivo. Por ejemplo, hay gente que va mucho a la parte ecológica, hay gente que va mucho a la parte de la defensa de las mujeres, mascotas. Comunidades de ciclistas, por ejemplo, asociaciones de colonos, que no necesariamente estén constituidos legalmente. ¿Por qué? Porque somos un mundo, un brazo muy fuerte, llamado el tercer sector, que como ciudadanos podemos organizarnos y podemos impulsar muchísimas cosas y además es lo que nos toca. Y te interrumpo, ¿no crees que cada uno de nosotros que formamos parte de una sociedad deberíamos de estar dentro de un organismo? Ay, yo los invito. La verdad es que es un trabajo que te trae mucho aprendizaje, mucha enseñanza y siempre puedes tener alguna inquietud. A lo mejor, como te digo, puedes estar a favor de cuidar a las mascotas, entonces puedes acudir a un organismo y trabajar en eso como voluntario y la verdad es que el regalo que recibes es maravilloso porque a esta inquietud que tú tienes y que quieres defender, le das una trascendencia. Y sobre todo cuando te das cuenta que sí hay leyes, o sea, que sí el sector público, la autoridad está obligada a responder hacia esa inquietud que se pudiera ver como pequeña, como un asunto muy personal y no lo es. Tienes toda la razón. Y la verdad es que hemos visto en los últimos días una muestra maravillosa de lo que puede hacer el ciudadano cuando se organiza, ¿verdad? Y además del gran corazón que tiene y de todo lo que puede florecer de una manera trabajando en conjunto. Entonces, la verdad es que hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a estos foros de divulgación en donde vamos a estar informando precisamente de qué trata esto de la Ley de Fomento y Participación de los Organismos de la Sociedad Civil. Fíjate, Trini, es súper importante lo siguiente. Es un barco en el que estamos, por decir como tres grupos muy importantes que son el sector público, los organismos de la sociedad civil y la academia, todos juntos trabajando en conjunto, empujando la carreta para poder llevar este proyecto a un buen puerto, a un buen resultado, por así decirlo. Uno de esos resultados es el plan estatal. Exactamente, que justo por eso es importante la participación dentro de estos foros de divulgación de todos los que estén con esta inquietud. Porque de estos foros vamos a obtener las bases como para realizar el dictamen que le va a dar arranque al plan estatal de fomento. La ley es del 2014, no hay plan estatal. Este sería el primero. Estamos en eso, exactamente. Estamos construyéndolo. ¿Por qué ha tardado tres años? ¿Van a ser tres años? Tres años. Lo que pasa es que arrancamos de cero. Entonces, algo que también te quiero comentar es que todos los organismos de la sociedad civil que estamos involucrados dentro de este comité, somos 9 organismos, es un cargo honorario y estamos por un periodo de 2 años, que estamos justo
por cumplirlos. Ahora en diciembre terminamos. Arranca la ley 2014, empieza el primer comité 2015. Hasta 2016. 2015 y terminamos en 2017 los organismos, los 9 organismos que estamos ahora. Por eso también es importante dar a conocer esto, para que otros 9 organismos se sumen y estén por un periodo de otros 2 años. ¿Cuándo se elige este nuevo comité? Estamos por lanzar la convocatoria, que justo también durante todos estos foros vamos a estar dando la información para lanzar la convocatoria. Uno como organismo concursa para poder tener pues la oportunidad de estar en estas mesas de trabajo, en estas sesiones, en estas juntas, la oportunidad de estar en una silla en donde se toman decisiones, en donde se tiene voz, voto, en donde se puede, pues, como aportar el granito de arena para ir construyendo esto que es en beneficio de los organismos de la sociedad civil. A ver, entonces, están en la zona metropolitana de Guadalajara, pero estarán próximamente en Ciudad Guzmán, estarán en Puerto Vallarta, Autlán y Lagos de Moreno. Sí. Aquí está el calendario de estas reuniones. Y la gente que quiera asistir, tú comentaste, no tienen por qué estar registrados a lo mejor ante el IJAS. Exactamente. No tienen que estar constituidos legalmente, ni ante el IJAS, ni ante la Secretaría de Hacienda. Es decir, deben de ser, obviamente, los organismos que sí lo están, y además las agrupaciones o las redes o los colectivos o los asociación de colonos, es decir, todo grupo de personas que están trabajando por un bien común. En total vamos a hacer 7 foros. Como bien dijiste, son 3 en la zona metropolitana de Guadalajara, en Tonalá, Zapopan y Guadalajara, y 4 foros regionales en Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Autlán y Lagos de Moreno. Como ahorita nos enseñaste el calendario, estamos realizando los foros en los auditorios de los centros universitarios de la UDG, en las diferentes regiones, y en la zona de Guadalajara va a ser en Casa Clavijero. Tenemos varias fechas durante septiembre y octubre, sí. Si requieren mayores informes, tenemos un teléfono que es el 3615-0437 en la extensión 109, con Fátima López, y su correo electrónico es fátima.lopez@jalisco.gob.mx. Cuando pase el tiempo y tengamos este nuevo comité y tengamos ya en las manos un plan estatal de fomento, ¿qué beneficios nos puede traer, no solamente a ustedes, que son organizaciones muy constituidas en alguna actividad, sino, por ejemplo, el ciudadano que va, trabaja, regresa a casa? Y esto a veces de la política o de hacer política no le queda. Bueno, el beneficio es que vamos a poder estar trabajando en la construcción de una sociedad más fortalecida. Vamos a estar trabajando en las políticas públicas, en fortalecer esta ley de fomento, en que continuemos buscando y de alguna manera animando a nuestro gobierno a que nos apoye. La academia está aquí involucrada, que es importantísimo porque son expertos en la materia. Entonces es como unirnos para trabajar e impulsar el que esto de los organismos, de este trabajo que la sociedad puede hacer de una manera organizada, pues vaya fructificando y se vaya fortaleciendo. ¿Tienes un ejemplo donde se haya escuchado la voz de todos ustedes y esté plasmado en alguna ley, en algún reglamento, en alguna campaña, en algún operativo? Bueno, concretamente el ejemplo más claro, que a lo mejor no ha llegado a ley, pero pues hay que esperar un poco a ver qué es lo que sucede, claro, es todo esto que hemos vivido en los últimos días como país, en donde hemos visto una sociedad civil organizada, no está constituida legalmente, pero va, apoya, hombro con hombro, brazo con brazo, y de corazón está sacando este país adelante. Entonces, eso hay que aquilatarlo como país y hay que encauzarlo y hay que apoyarlo. Yo estoy seguro que de todos estos testimonios que tenemos y de todas estas personas que se han involucrado de esta manera, van a salir muchos organismos, si tú quieres constituir legalmente o no, pero van a salir muchas necesidades, ya están. Claro. Pero van a salir muchas personas. De hecho, ese es el llamado, ¿no? Hemos comenzado una ola
está en la cúspide, esta ola es enorme, podemos pensar en un tsunami tremendo, unas aquellas olas de 10 metros. Qué maravilla, pero si, ¿verdad?, la dejamos caer y dejamos que trascienda esto como si no hubiera pasado nada y que corriera, vamos a perder una gran oportunidad, y eso lo han dicho grandes expertos que analizan este movimiento tan importante que tenemos a nivel nacional. Es el momento de seguir tomando a nuestro México en nuestras manos. Muchísimas gracias, Marcela Figueroa, gracias por estar esta mañana aquí en Revista Jalisco. Muchas y gracias. Pendiente, por supuesto, de este plan estatal de fomento. Gracias. Muchas gracias. Lo esperamos en los foros. Acompáñenos, acompáñanos. Gracias. Y ayúdenos a seguir difundiendo todo esto. Sí, organizándonos. Así es. Muchas gracias. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Los oficios en Revista Jalisco. Regresamos. Hay enfermedades que marcan un antes y un después en la vida de algunas personas. Eso le ocurrió a Víctor Hugo Becerra, y Carlos Luévano se fue con él para platicar, para conocer su historia, Trini. Así es, vamos a ver precisamente cómo después de una embolia pudo ubicarse en un espacio, trabajar, y ahí tiene 10 años y esta es su experiencia. Buenos días, soy Víctor Hugo Becerra Celis, tengo 45 años, me dedico a lavar carros desde hace 10, esta es mi historia. Aquí se debe de estar 7:30. Llegamos, nos cambiamos. Ya cuando nos ordenan quitar rejas, abrir, empezamos a abrir. Después de eso nos dan un tiempo para desayunar y empezamos a laborar. A veces nos tocan vidrios, a veces nos toca haciendo marcos, interiores. Ya según el puesto en que nos pongan. Ahí en la entrada, llegan a ventanilla y ahí piden el servicio que quieren. Y ya la persona que está recibiendo les ofrece los servicios que tenemos, ya sea detallado o el lavado tradicional. ¿Después qué pasa? Sí, mira, llegan allá donde están las cárcher, allá se enjuaga el carro, se echa champú, se talla. Y ya lo bajan y aquí nosotros le damos el terminado. Hasta el autolavado llegan todo tipo de personas, algunas muy amables y otras no tanto. Aquí el problema es de que mucha gente trae su carro con un rayón o un golpe y dicen que aquí desgraciadamente pues que nosotros lo hicimos. Pero aquí lo más importante que tiene este lavado, que nosotros no manejamos. O sea, si tú te fijas, el cliente no se baja hasta que está aquí. Ya de aquí él tiene que tomar sus llaves, se la llevan a la salita de espera. Si se ocupan las llaves, ya va y se le dice, oiga, ¿me permite sus llaves? ¿O usted le puede abrir? Y ya. Pero sí salen unos clientes algo difíciles. No exigentes, pero exigencias te piden todo trabajo. Pero sí, medio difíciles. ¿Otros no tanto? No, por la mayoría, como somos un trabajo que da excelencia y ya nos conocen los clientes, no. Pero hay veces que viene gente nueva y a veces son los que tienen un poco de problema. Aquí llegan y traen las plastas de lodo. Y pues allá arriba, los compañeros que están lavando son los que hacen todo el trabajo, y aquí nosotros pues le damos los detallados, se puede decir. Si se les pasó algo a los compañeros allá arriba, aquí nosotros nos encargamos de dejarlo al 100.
Y como en cualquier otro oficio, en este que desempeña don Víctor hay temporadas altas y bajas. La temporada de más trabajo es la que se viene, que es el tiempo de frío, por decir algo. Es donde empieza a haber muchísimo trabajo, desde la mañana hasta en la tarde. Me imagino yo porque por el frío, que la gente no quiere ni enjuagar su carro con una franela por el lado del agua en la mañana o algo así. Y la temporada más baja exactamente es la que acabamos de pasar, la del tiempo de lluvia. Que nosotros aquí contamos con un seguro de lluvia. Sí, tú traes tu carro y si llueve, tú al siguiente día no lo traes y se te hace por fuera completamente sin costo alguno, pues. Pero don Víctor Hugo no ha sido lavautos toda su vida. Antes trabajaba en una cigarrera. Sin embargo, debido a que le dio un derrame cerebral, tuvo que dejar ese empleo. Para él no fue nada fácil volverse a incorporar a la actividad laboral. Por fortuna, y después de tocar decenas y decenas de puertas, en el autolavado se le brindó una oportunidad. A mí se me dificultó por mi enfermedad. Me dio un derrame cerebral. Entonces se me hacía muy, un poco difícil, pero pues no es imposible. Difícil, sí. Sí, es muy difícil, pues. No, se te cierra el mundo muy feo. Y yo toqué puertas, pero pues por mi enfermedad, no se me abría. Sí, sí, me dieron la oportunidad y yo la estoy aprovechando hasta ahorita. Tengo a veces un poco de secuela que me quedó, pero con la ayuda de todos ellos. Aún y a pesar de su enfermedad, don Víctor, como lo nombran sus amigos y compañeros de trabajo, no deja de aprovechar cada instante de su vida. Por ahora, seguirá disfrutando bastante su trabajo. Imagínate, ve uno la cara de satisfacción del cliente y que nos diga, no, pues muchas gracias, sí lo traía bastante sucio y me lo están entregando muy bien. Es algo gratificante para nosotros. ¿Y el cliente también? Pues claro, y así aseguramos un cliente más para nosotros. Y sin duda, uno de los elementos más importantes para poder desarrollar esta actividad es el compañerismo. Y es que de acuerdo con Víctor Hugo Becerra, son varias las etapas y varios los procesos que se deben de realizar para entregar el vehículo bastante limpio, por supuesto, a cada uno de los clientes. Debe de estar un grupo bien, bien unido, porque si unos no jalan parejo, si tú te fijas, el trabajo se va a la borda. Que aquí estamos a sus órdenes, para que traigan sus carros y van a quedar con una garantía al 100% de cómo los dejamos. Gracias. Está Víctor Hugo, ¿no? Uh-huh. Pues un ejemplo para, yo creo que para todo el mundo, porque muchas veces hasta nos ponemos medio enfermos y no queremos o no tenemos un buen rendimiento laboral. Hay mucho, cuando hablamos de accidentes laborales precisamente, mucha gente falta precisamente a su trabajo por cualquier cosa a veces. Y aquí está el esfuerzo de que se puede cuando se quiere, ¿no? Y son estas personas las que tienen alguna enfermedad, las que tienen alguna discapacidad, que las vemos en estos empleos, las que te sonríen, uh-huh. Las que tienen una buena actitud ante la vida, sobre todo, porque después de una experiencia difícil, creo que se valora más la vida, ¿no? Sí, y nuevamente el llamado, ¿no?, que hacen también los organismos que están o que promueven la inclusión es el dar la oportunidad a las personas que tienen alguna discapacidad. Hablábamos ayer de personas con síndrome de Down que se incorporan muy bien, de manera muy activa y con buen rendimiento
a las labores dentro de una empresa. Hay personas con autismo también que logran hacer algunas actividades en cadena y tienen muy buen resultado. Así que, pues, felicidades también a sus compañeros de trabajo, al propietario de este taller, por hacerlo partícipe de su productividad diaria, ¿no? Así es. Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. Antonio Ramírez nos comenta que desde hace 3 meses tiene trámite pendiente de escrituras y no le han resuelto nada. ¿Qué hace? Pregunta. Es el tema que vimos con Procuraduría Social. Le doy el teléfono para que usted ahí acuda y le brinden asesoría. Es el 3030-2900. 3030-2900. Que también es María Gómez, pide el contacto del invitado, ya lo hemos mencionado. Y saludos a Puerto Vallarta, Mayra Carrillo. ¿Cómo estará el clima ya? Agradable, porque aquí llovió bastante en la madrugada, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y a raíz de esa lluvia, bastante complicada la vialidad. Así es. Mientras a don Alfonso Rodríguez, que nos llama esta mañana de Puerto Vallarta, le mandamos saludos, por supuesto, y le comentamos que hay zonas que resultaron con encharcamientos, que es, por ejemplo, Periférico y Pino Suárez, 30 centímetros de acumulación de agua, Circunvalación y Palavicini también, 30 centímetros de acumulación de agua. Árbol caído en Lázaro Cárdenas y Nuez, para que usted tome sus precauciones. Y Carlos Fuero y 12 de octubre también hay una calle cerrada por obra de repavimentación, y con esto todavía se vuelve caótico, sin duda, transitar por la zona metropolitana de Guadalajara. Hay puntos de inundación ya con 50 centímetros, que es López Mateos y Mariano Otero. Para no variar. López Mateos y Cubilete, también 50 centímetros de acumulación de agua. Y pues los puntos de conflicto, imagino que usted sabe más a lo mejor que las propias autoridades que andan, también Protección Civil del Estado y municipios recorriendo la ciudad para identificar precisamente estos puntos, como González Gallo y Ejército, Río Nilo, Patria, entre otros. Sobre todo que se fue la luz en varios puntos de la ciudad, servicio, por supuesto, afectado de algunos semáforos. Hay que tener precaución al manejar esta mañana. Momento de irnos a la pausa, tiempo del corte informativo. Del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Hacer una invitación, una tradición muy mexicana, sin duda, es el Día de Muertos, y todos esos días previos se hacen algunas actividades con catrinas, con catrines también, por supuesto, la participación de los varones. Una actividad que se va a desarrollar en nuestra ciudad, nos viene a platicar Montserrat Orozco. Bienvenida a Revista Jalisco, muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En nombre de todo el Ayuntamiento de Guadalajara, se agradece que quieran ustedes también fomentar las tradiciones mexicanas. Estamos aquí pues para invitarlos a la carrera de catrinas. Y catrines también. Así es. Sí, también los hombres. Es una carrera súper divertida, es para toda la familia. La verdad es que estamos tratando de fomentar a través de la cultura, el deporte y la salud, pues las tradiciones mexicanas, y qué mejor que con un evento de este tipo. A ver, ¿cuándo va a ser? Va a ser el 28 de octubre. Y constará de 2 carreras, una que es de 8 kilómetros. Esta iniciará a las 8 de la noche en el Panteón de Mezquitán. Y la segunda es de 4 kilómetros y estará en el Panteón de Belén a las 8:10 de la noche iniciará. Y hay que irse, por supuesto, con ese maquillaje especial, sí, de tenis. ¿Cómo hay que irse? Sí. Mira, para los corredores, porque este es un evento para toda la familia, entonces para los que van a estar corriendo, pues claro, con su vestimenta deportiva, pero nosotros les estaremos dando entrega de unos kits súper padrísimos. El kit contiene una playera con una calaca que brilla en la oscuridad, está súper padre, la verdad, y una pintura que es fluorescente, que también brilla en la oscuridad, con unos accesorios.
Esto es pues para que dentro de la noche pues toda tu cara brille y pues vayas tú caracterizado. Va a haber premios para los mejores caracterizados. Y la verdad es que sí está muy divertido. Lo único que pedimos a cambio de tu kit son 3 alimentos no perecederos para una muy buena causa, especialmente para los damnificados del terremoto. De los sismos que han ocurrido en nuestro país. Es decir, llevan estos alimentos, pero se tienen que inscribir previamente y no habrá un pago como tal, más no. que los víveres ese día. Así es, no hay pago, no tiene ningún costo. Y sí, te inscribes en la página web www.carreradecatrinas.mx, ahí haces tu inscripción y a la hora de que te entregamos tu kit, pues nos entregas los alimentos. Decías para toda la familia, es decir, los adolescentes, los niños que quieran participar, ¿también se les estarán entregando este maquillaje, esta playera especial o no? Así es. Es para niños de 9 años en adelante por motivos de salud, claro. Y está pues diseñado para ellos y todos los adultos, pero claro que pueden ir los abuelos, los bebés, mamás que no puedan caminar o correr. De hecho, en la carrera de 4 kilómetros también puedes caminar una caminata pues rápida. Pero pues sí, es para toda la familia e incluso vamos a tener altares. Altares de muertos. Así es. ¿Dónde van a estar ubicados estos altares? Estos altares van a estar ubicados a cierta distancia dentro de todo el recorrido de la carrera. Son 8 altares que vamos a estar conmemorando a varios personajes. Uno de ellos es Lola Beltrán, El Santo, por ejemplo, e incluso a los damnificados del 19, así es, entre otros. Decías que habrá premios también para los ganadores. ¿Qué premios? Serán premios en efectivo para el primero, segundo y tercer lugar. Entonces, sí, sí está muy padre. Y aparte, habrá rifa de 30 bicicletas. ¿Para los chiquitos, para los niños que asistan no, también? No, para adultos ¿no? y chiquitos también. ¿Es la primera ocasión que se organiza esta carrera con esta temática? Así es. Sí, es la primera vez. La verdad es que es un evento súper grande. Estamos muy emocionados porque Guadalajara cobijó este evento. Estamos esperando 10,000 personas, bastante, entonces sí es bastante grande. Pero es pues súper divertido, es fomentar la cultura. Vamos platicándole al auditorio la organización que van a tener, a qué hora hay que llegar, a qué punto se van a estar reuniendo todas las personas para la salida de esta carrera. Mira, pues los invitamos que lleguen a partir de las 7:30 o 7, como ellos gusten, para que se vayan preparando, haciendo sus estiramientos, sus respiraciones. Y pues prácticamente para la carrera de 8 kilómetros sería en el Panteón de Mezquitán y para la carrera de 4 kilómetros en el Panteón de Belén, ya que la del 4 kilómetros empieza a las 8:10 de la noche y la de 8 kilómetros empieza a las 8 de la noche. ¿Cuál será el trayecto? ¿Por dónde van a pasar? Son varias calles, pero las principales es la calzada Federalismo, Normalistas, Maestros, la calzada Independencia y pues tendremos como meta en Alcalde, donde están los Jaliscienses Ilustres, la rotonda. La rotonda de los Jaliscienses Ilustres. El tema del maquillaje, porque ¿cuál sería la recomendación? Que ya desde casa se vengan preparados, porque si llegan un poquitito tarde se van a estar maquillando y luego dejan de lado el tema del calentamiento, que también, lo decíamos, es muy importante para que no sufran lesiones los deportistas. Así es. ¿Cuál sería la recomendación? Pues los invitamos a que se maquillen en casa para que no estén estresados en el momento de ay, por el tiempo y todo, y nada más se enfoquen en los estiramientos y en su persona. El maquillaje, pues nosotros lo vamos a proveer. Y en la misma página viene un tutorial, para que te puedas maquillar y sepas cómo hacerlo. Es muy práctico y pues es súper divertido. ¿A quién no le gusta disfrazarse o caracterizarse y más de algo así? Oye, ¿y no será complicado el tema del maquillaje y luego la corrida y el sudor? No, porque es un maquillaje especial. Entonces, no te molesta. Es como si tuvieras crema en la cara. La verdad, no molesta en lo absoluto. Si llegas a sudar, no se corre. Entonces, sí es perfecto para este tipo de situación. Pues ahí tiene la invitación. ¿Dónde nos podemos ir informando? Ya hay información en página de internet, en Facebook. ¿Dónde? Así es. Los invitamos que se inscriban en la página www.carreradecatrinas.mx. E incluso tenemos varios módulos. Uno de ellos es el DIF Guadalajara, donde se pueden inscribir.
también en Palacio Municipal e incluso en el Parque San Jacinto, Colomos, el Parque Agua Azul, varios lugares donde ¿hay fecha límite para inscribirse? Así es, sí hay fecha límite hasta el 27 de octubre y estaremos haciendo entrega de estos kits de maquillaje y de Catrina. ¿Eso, la entrega cuándo va a ser? La entrega es el 21 y 22 de 12 a 4 de la tarde. ¿En dónde? En los módulos de DIF Guadalajara, Parque San Jacinto y Palacio Municipal. Y por último, ya así como que para los que no pudieron asistir esos días, el viernes 27, de 4 a 8 en estos mismos módulos. Pues gracias por habernos acompañado esta mañana, por esta invitación a hacer ejercicio y también a divertirse. Va a estar muy divertido. Así es, va a estar muy, muy divertido. Los invitamos y pues qué mejor manera de fomentar las tradiciones mexicanas que cultura, deporte y salud. Bienestar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a más información para usted. Esta nota que le vamos a presentar sobre unos vasos comestibles. Lo que comenzó como un proyecto escolar, hoy se ha convertido en lo que podría ser parte esencial para el cuidado del medio ambiente. Se trata de vasos comestibles. El proyecto innovador fue creado por las hermanas Carolina y Ana Cristina Dorantes. Me inspiré realmente en, bueno, dos cosas. Una, por ejemplo, yo vivía en Estados Unidos y cada vez que llegaba a México, mi abuelita nos preparaba así de que el pan de bolillo, le quitaba el migajón, le ponía la sopa de frijol y se me hacía bien padre que te tomabas la sopa y te comías el plato, ¿no? Y además, bueno, el proyecto en la escuela era enfocado así como la presentación de la comida, ¿no? Entonces, la presentación de comida normalmente es en fiestas, cuando estás así como en reuniones. Y empecé así como que a explorar como los problemas que hay después de como de la fiesta que haces. Yo tenía, bueno, estaba yo más joven, estaba en la universidad, entonces pues claro que piensas en la fiesta, ¿no? Y el día siguiente después de la fiesta, está toda tu casa llena de vasos de plástico, que no sabes qué hacer con ellos y tirarlos, si lavarlos y volverlos a usar o no. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? En vez de generar basura, ¿por qué no? Pues, o sea, te comes el vaso, ¿no? Y ya fue como ahí donde empezó la exploración. Y así fue como hace 3 años su proyecto comenzó a tomar fuerza. Antes, los vasos comestibles de gomita se elaboraban en la cocina de su casa. Ahora ya cuentan con una planta de operaciones ubicada en el municipio de Zapopan, en donde, por cierto, trabajan más mujeres que hombres. Lo que queremos hacer es contratar, o sea, todas las mujeres posibles. O sea, en realidad es un producto también, ahorita como estamos en como un nivel artesanal, sí requiere como de esa mano de obra detallista como es el de la mujer, ¿no? Y pues realmente nosotras, siendo mujeres, queremos como que darle esa oportunidad también de trabajo a más mujeres. Y pues sí, estamos tratando de contribuir con la comunidad y contratar a chicas que vivan aquí alrededor. O sea, nuestros principales materiales para crear los Yummy Shots es el azúcar, el agua, la glucosa y bueno, y lo gelificamos con grenetina. Si quieren, podemos pasar a ver a realizar unos Yummy Shots. Pues ahorita ya estamos en nuestro sexto batch del día. Estamos ahorita en el área de cocinado. Estamos poniendo a fuego directo lo que es el agua, grenetina y glucosa para después incorporar la grenetina y sacar lo que es el jarabe, ya la mezcla completa de nuestros Yummy Shots. Después de que los cocinamos aquí, pasamos aquí al área depositado y es que aquí ponemos todo el producto para crear los Yummy Shots. Una vez que el producto se encuentra en los respectivos recipientes, este se deja reposar para posteriormente continuar con el proceso de elaboración.
Bueno, y por último, ahorita estamos en el área de empaquetado. Los Yummy Shots, después de ser depositados en sus moldes, pasan alrededor de un día en el cuarto de secado o dos, ya depende de la temperatura. Y una vez que ya están a la dureza que nosotros queremos para que tengan esa como textura de, realmente de vaso, los estamos empaquetando en estos que nosotros llamamos nuestros six packs de arcoiris, donde vienen ya todos los sabores. Si pueden ver, es chamoy, mango, mora azul, tamarindo, sandía y limón. Actualmente, los vasos comestibles se comercializan en establecimientos de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y la meta en un futuro no muy lejano es traspasar fronteras. Y justamente al finalizar el día y después de una serie de procesos, así es como queda el producto listo para el consumo y también para cualquier ocasión especial. Como ya lo comentaba Ana Cristina, son seis los diferentes sabores que se comercializan en su establecimiento. A mí, por ejemplo, me va a tocar probar y consumir el de chamoy, por supuesto, con su respectiva agua. Muchas gracias y hasta la próxima. Revista Jalisco. Gracias por continuar en Revista Jalisco. Le damos la bienvenida al doctor Gilberto Martínez, terapeuta familiar e individual de pareja. También, por supuesto, que estás con nosotros esta mañana y nos da mucho gusto recibirte nuevamente. Gracias, Trini. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y un saludo a tu auditorio. Bueno, escogimos y quisimos dedicarle estos minutos a hablar de la sexualidad en nuestros adolescentes. La semana pasada fue la semana de la salud para adolescentes. Y es diferente el mensaje que se envía en ese tema a todos ellos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de adolescencia? Y podemos empezar limitando edades, ¿no? Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que es una etapa de la vida que es muy importante. Hay muchos mitos en relación a la adolescencia. Y como es una etapa de muchos cambios, los mitos precisamente están puestos en una falta de conocimiento en donde es normal que hayan tantos cambios. Entonces, como no estamos preparados a los cambios, las personas hemos hecho pues toda una serie de ideas ya fijas respecto a la adolescencia, como es la edad de la choca, la edad imposible, la edad terrible, y cualquier cosa que suceda al interior de la familia, ah, es que es adolescente. O si no, ya es un preadolescente, es que yo creo que ya de estar en la adolescencia. Bueno, lo primero es tranquilos, no pasa nada, es una etapa en la que todos lo hemos vivido de alguna o de otra manera. Y cuando la vivimos, suceden ciertas situaciones específicas que a continuación voy a mencionar. Estos cambios tienen que ver con duelos que se dan dentro del sistema familiar. El primer duelo es la pérdida de un cuerpo. El niño deja de ser niño, pierde su cuerpo de niño y empieza a tener cambios y transformaciones a nivel corporal, a nivel orgánico, a nivel fisiológico. Eso pues él no lo sabe, no sabe hasta dónde va a cambiar. Él se siente que está cambiando y muchas veces estas situaciones de tomar un vaso, por ejemplo, o de tomar una taza, pues lo hacen torpe porque su cuerpo ya creció, su brazo está más largo del que antes él estaba acostumbrado. Entonces, por ejemplo, podría ser también, dejamos los vasitos de plástico, los vasitos con asa, para empezarlos a
incluir en el común denominador, que es tu vaso de vidrio y tu taza común y corriente, ¿no? También de vidrio. ¿Por qué duelo? Al contrario, los jóvenes no lo que queremos cuando lo vivimos, o los que están en esta etapa de la vida, ¿qué no, lo que quieren no es crecer? ¿Por qué duelo? Es un duelo porque están viendo las pérdidas, pero todavía no saben cuáles son las ganancias. Sí, entonces es el duelo de un cuerpo perdido. Es el duelo de una identidad perdida. ¿Ahora quién soy? Porque entonces pido un permiso y me dicen, no, tú, ni modo que eres todavía un niño, no vas. Pero a la hora que hay la exigencia o el regaño, dicen, oye, tú ya estás grandecito, entonces no me vengas con esas cosas. Por lo tanto, el chavo pues, se queda ante toda una serie de situaciones de quién soy. ¿Por qué? Porque su identidad infantil pues, la está perdiendo y todavía no se consolida en una identidad adulta. Está en ese paso de transición, está en ese inter. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos porque de ahí vienen pues, una ambivalencia emocional, viene toda una serie de situaciones en donde el adolescente se enamora fácilmente, se desenamora fácilmente, brinca, baila. O se enamora mucho, o se enamora mucho, o sufre mucho, o duerme mucho, ajá, o juega mucho, o discute mucho. Fíjate nomás, ¿no? Todo lo que podemos hablar de esta situación de la adolescencia y que pues los papás y los que están alrededor dicen, esto es terrible. No, no es terrible. Así es la adolescencia. ¿Se nos olvida? Se nos olvida que así es la adolescencia. O pensamos que la adolescencia la debemos de, la queremos pasar como la pasamos nosotros con nuestros padres, que nuestros padres con la pura mirada nos decían qué sí hacer y qué no se debería de hacer. Bueno, pues eso no es posible. Nuestros padres tuvieron una forma de educarnos que mal o bien, como lo hayan hecho, pues hicieron lo que pudieron. Y después toquemos el tema de la educación. El asunto es, ¿hemos terminado con los duelos? ¿Hasta ahí son las pérdidas que tiene un adolescente? Bien. Porque vamos precisamente viendo si pudiera haber otros duelos que no tienen que ver a lo mejor con el proceso natural, sino que son socialmente adjudicados o familiarmente adjudicados a este proceso y lo hace todavía más difícil. Bien, otro de los duelos precisamente de los que estamos hablando es el duelo que sucede en los papás, porque el niño pierde a los papás en donde hay pierde a los papás de papás de niño. Entonces, el papá no sabe ser papá de joven. El papá no sabe ser papá de adolescente. De esto que no sabes hacia dónde, si va a preferir algo salado, algo azucarado, si le va a gustar blanco o negro. Entonces, el niño también pierde a unos papás que los papás sabían hacer papás de niños. E inclusive, nuestra cultura pues es tendiente o tiende mucho a que haya esta visión de los hijos como en chiquito, ¿no? Señoras y señores, señoras que me dicen, es que los niños, doctor, y el niño ya tiene 18 años y mide 1.80. O mi bebé. o mi bebé. Y tiene 12 años y le dice mi bebé. Y tiene 12 años, exactamente. O es que la niña, la niña ya tiene 20 años, ya dese cuenta que no es una niña. Y entonces los papás también sufren porque dicen, no, es que no es posible, mis niños se me están yendo, ¿qué va a pasar? No, pues no es de que se estén yendo, pues es que están creciendo. Y están creciendo de una manera natural, de una manera normal. Es posible que empiecen a surgir miedos por parte de papá y mamá y que eso también represente una inestabilidad emocional en los hijos y las hijas. Sí. Sí, forma parte de este conjunto de situaciones que van pasándose, que se van sucediendo dentro del interior de una familia donde hay adolescentes. Si a esto le agregamos un cambio de ciudad, porque cambiaron a papá o a mamá de trabajo, si a esto le agregamos a lo mejor una separación entre papá y mamá,
o quizás la pérdida de algún familiar importante, ¿qué puede provocar en un adolescente cuando está en este proceso? Por supuesto que todos esos cambios que tú me estás mencionando también inciden en la manera en la que se va a vivir la adolescencia. Tenemos que pensar en una situación en donde la adolescencia se va a presentar con los ingredientes en los que está constituido ese ambiente familiar. La manera en la que tomemos conciencia de esta etapa, de lo que está sucediendo y de cómo podemos ayudarnos y ayudarles a los jóvenes va a ser la mejor forma en la que vamos a poder acompañarlos en este transcurso y en este camino de crecimiento. El adolescente, tú me dices, ¿cómo puede afectarlos? El adolescente está en la búsqueda de una identidad, está en una búsqueda de una autoafirmación personal y en un sentido de pertenencia, ¿no? ¿A quién pertenezco? Por eso, cuando ya no es ni un niño grande, ni un adulto chiquito, y cuando ya no cabe en ciertas manifestaciones que lo quiere hacer como niño, y dicen, ya estás grandecito para eso, ¿no? Ya no eres gracioso, exactamente. O después que quiere participar en ciertas pláticas, y dicen, oye, a ver, tranquilo, porque esto es cuestión de grandes. Entonces el niño, el joven, el adolescente, busca esta vinculación con amiguitos de su misma edad. Por eso son tan famosos y tan importantes y tan fuertes estos vínculos con los amigos, con su grupo de pares, ¿no? Por eso la necesidad que tienen también de tener, por ejemplo, novia o novio. O sea, los hace... yo recuerdo perfecto y veo en la evolución de mis hijos y mis sobrinos. A lo mejor quizás antes de los 12 años u 11 años, esto de tener novio o novia, ay, no, por favor, ¿no? Hasta los niños dicen, guácala, ¿no? Sí. Estas cosas. Pero después llega una edad donde empiezas a ver que hay un entendimiento claro entre el sexo opuesto. ¿Y qué te parece si lo platicamos? Bueno. Después de la pausa, le dejamos el teléfono 3030-5307. Y lo importante que es ver la sexualidad de nuestros jóvenes, no solamente esto que constituye nuestro cuerpo, sino también nuestra formación emocional y mental. Vamos a la pausa y regresamos. Platicamos con Gilberto Martínez, terapeuta de pareja, y precisamente estamos abordando el tema de la sexualidad en la adolescencia. Y cuando ya vemos todo esto que sucede en su formación y que todo lo que puede afectar, ¿cómo están creciendo nuestros adolescentes en México? ¿Se puede hablar de una generalidad sexualmente hablando? Bueno, definitivamente que las generaciones de hoy no son las mismas que las de antes. Nosotros nos tocaron otros tiempos, la velocidad de la información que teníamos anteriormente pues era otra. Ahora, a través de los medios cibernéticos, a través del internet, tenemos una información muy rápida, ¿no? Entonces, esto hace que acelere procesos. Y muchas veces los papás quedan de una manera sorprendidos porque los hijos en algunos temas los están rebasando, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos estos temas que acabo de mencionar para poder hablar con ellos, para poderlos acompañar, para poderles también poner límites, hacer una jerarquización de reglas, de organización de la casa que tiene que ver con permisos, que tiene que ver con prohibiciones, que tiene que ver también con acompañamiento y explicaciones. El adolescente, si no se le va a dar explicación a todo, sí ya también necesita un poco más de plática y no solamente decir está bien o está mal, sino también una conversación en donde el adolescente vaya sintiendo que es una persona que se le toma en cuenta, que es una persona que es valiosa para sus papás y que es una persona que se le acepta, ¿no? Cuando hablaba yo de estos cambios fisiológicos en el cuerpo del hombre y de la mujer, pues tenemos que las niñas aparece su periodo menstrual,
Entonces, muchas veces a la niña no se le explica qué es esto. A ver, número uno, ahí hay que apuntar. Para entender bien, estar vinculados con la adolescencia de nuestros hijos, hablando de niñas, hay que hablar de la menstruación. ¿Cuándo? Sí. Bien, la menstruación es un evento que aparece más o menos entre los... Ahora vemos niñas de 11, 12 años que empiezan a menstruar a esa edad. En promedio. ¿No? Uh-huh. Lo importante es que los papás estemos preparados para hablar de estos temas en el momento en el que nuestros hijos estén dispuestos a escucharlo, ¿no? No tiene que ver más con su desarrollo físico, biológico, porque como madre o padre nos podemos ir dando cuenta de estos cambios y que esto, híjole, creo que ya te va a llegar, creo que ya vas pintando como que para que esto se asome, o sea, se asomando, ¿no? No podemos adelantarnos y decir, quiero platicar contigo de algo que todavía no está presente. Efectivamente, yo creo que sí. No es adelantarnos de una manera obsesiva, de una manera temerosa, ¿no? Previniendo las cosas que vayan a pasar. Porque si los chavos ven que nosotros estamos ansiosos, que estamos muy preocupados, pues entonces no van a hablar, nos van a proteger. Pero si te fijas, Trini, hay muchas ocasiones en donde papá e hijo, mamá e hijo, hija, pueden hablar de muchos temas relacionados con la vida. Todos los días, si tú recoges a tus hijos todos los días a la escuela, o en la mañana los llevas a la escuela, pues que hay infinidad de mensajes que te van a empezar a mandar. Lo que pasa es que muchas veces los papás no los queremos oír porque no sabemos qué va a pasar, o queremos que eso no nos lo pregunten, o queremos que eso sea más adelante, que no sea tan rápido, o definitivamente que no nos lo pregunten, y si ya nos lo preguntaron, quiere decir que ya la hicimos, ya la libramos. Y no es por ahí. Tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que sexualizarnos también los papás para estar dispuestos en el momento de que haya una pregunta, que haya una temática, que haya una reunión familiar, que haya un evento, un nacimiento de un hijo, un comentario a través de la plática de los chavos que vienen platicando en la parte de atrás del carro, o que están platicando en la casa, o que están platicando en la fiesta. Y los adultos sabemos de qué están platicando. A ver, y cuando se ponen a cantar en el auto contigo, y dicen, mamá, ponme tal estación, y sale la canción de Nosotros de los reggae. Cuatro. Exactamente, de este señor Maluma. Sí. Y todas estas tendencias trap. Y tú estás escuchando que están hablando totalmente de una actividad sexual nada saludable, y ellos la saben, la repiten, la cantan. En la educación sexual de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿qué tenemos que hacer con ese bombardeo de sexualidad? Sí, bien, tenemos que ir cabalgando, tenemos que ir surfeando como los surfos. Tienes que subirte a la tabla y meterte a la ola, sin que te revuelque la ola, pero tampoco pues, te puedes salir. Tienes que ir en medio de la ola. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues a platicar con los chavos, decir, oye, ¿y tú qué opinas de esas canciones? ¿Tú qué piensas? Hacerlos pensar, ser responsables y hacerlos responsables a los muchachos tiene que ver también con hacerlos pensar, tiene que ver con el uso del el desarrollo de su conciencia, ¿no? El uso de su conciencia a través de su desarrollo. Si yo no lo dialogo, esos mensajes, ¿pudiera provocar alguna... mal aprendizaje de la sexualidad, por ejemplo, en los hombres, en mujeres? Es que ahorita no podemos hacer una división, ¿no? O sea, ¿puede impactar tanto de manera positiva o negativa un mensaje en hombres y mujeres? Puede ser que sí, hasta cierto punto, Trini. Hasta cierto punto. Muchos indudablemente estarán repitiéndolos como mantras, ¿no? Exacto. Que no sepan ni siquiera de qué están hablando, ni saben de lo que se trata. Pero sí, es parte de las canciones, la escuela, la religión, los medios de comunicación, la comunicación en la familia, son los factores que van a socializar a nuestros jóvenes y que nosotros tenemos que estar preparados, tanto como padres de familia, como maestros, ¿sí?, para acompañar a los adolescentes y no solamente verlos como aquellos, el enemigo a vencer. ¿No? Y déjame preguntarte, ¿debemos ser amigos cuando hablamos de sexo con nuestros hijos o debemos ser padres? Uh-huh.
Bien, esa es muy buena pregunta, porque luego muchos papás dicen, no, papá nada más hay uno, amigos hay muchos. Bueno, muéstrate como un papá afectuoso, ¿sí? Como un papá afectuoso. Puedes platicar en ese sentido y entonces tú te muestras también y puedes platicarle algo de lo que te pasó a ti a esa edad. Entonces el hijo ve en ti a una persona que hay este respeto, porque es papá, porque es mamá, pero también hay esa confianza de poder platicar asuntos en donde se van a abordar de una manera mucho más estructurada, ¿no? Lo que pasa es que pensamos que ser amigos es hablar de puras tonterías y hablar de puras chacotadas. Y no. Tenemos que aprender también entre amigos, y eso yo lo mencionaba hace poco en un foro, que no hablamos de sexualidad entre amigos de una manera estructurada. Siempre estamos hablando a través de la sexualidad como adultos, ¿sí? Con el chiste, con el doble sentido, con el chascarrillo, con el chiste misógino, con la carrilla. Entonces, no sabemos ser amigos de una manera estructurada. Yo creo que sí, no debemos dejar de ser padres, pero podemos ser padres en ciertos momentos, padres afectuosos, padres que les demos a nuestros hijos ese valor y esa importancia de saber que ellos valen quienes son. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos participen ya de otra generación? Y me refiero a que en este momento los chats muchas veces de amigos hombres, caballeros, adultos, hombres de 60, de 50, grandes, ya personas adultas, tienen chats donde sus imágenes son estas mujeres desnudas, invitando precisamente al chascarrillo, como tú comentas, con un alto nivel de misoginia. ¿Cómo hacer para que igual nuestros hijos varones sí participen en este juego social de incluirse pues en este grupo de amigos, pero no participar en esto que en lo personal se me hace que deteriora el sentido de la sexualidad en esta parte de compartirla, ¿no? Bueno, fíjate que esto es algo que está sucediendo, que está pasando, y de repente en estos grupos que se hacen con amigos, hay también la posibilidad de decir yo me salgo de este grupo porque ya basta de tantas imágenes, de tanta pornografía, ahora sí se puede decir, porque y de tantos sentido tan discriminatorio, ¿no? Y sobajante hacia la mujer. Te pregunto, ¿son buenos o son malos estos mensajes en estos grupos específicos estos? No, pues yo creo que definitivamente desde mi punto de vista son mensajes que de repente, o sea, no tienen ningún sentido. Y sobre todo que, bueno, son mensajes que se mandan diario, continuamente. Y bueno, las personas reaccionarán ante su sexualidad y ante las diferentes formas de ver a la mujer de muchas maneras. Pero al adolescente, al joven, vuelvo a insistir, a través de esa plática tenemos que sentarnos a platicar de sexualidad. Y no solamente una vez, Trini, tenemos que sentarnos a platicar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, paulatinamente, que se retome el tema, que haya a través de la... Digo, nada más es cuestión de que veas las noticias, y van a aparecer muchos eventos, muchas posibilidades de establecer o de iniciar una plática de sexo, una plática de lo que es la libertad, de lo que es la responsabilidad. No se puede concebir una libertad sin responsabilidad, y para que seas responsable tienes que ser libre de tus elecciones. Entonces hay muchos eventos en los que se puede abordar pláticas relacionadas con la sexualidad, con lo que está pasando en tu cuerpo, con las primeras eyaculaciones, con tus primeros contactos afectivos, ¿no? Románticos, amorosos, ¿no? Con lo que vienen siendo estos mensajitos que pasan a través de los textos. ¿Qué piensas? ¿Tú qué opinas? Preguntarle al adolescente es hacerle también crecer su sentido de conciencia, de desarrollo de conciencia. Y conciencia lo entendámoslo como darte cuenta que te puedes dar cuenta, ¿no? Eso es bien importante, que cuando hablamos de la sexualidad no estamos hablando de órganos reproductores, estamos hablando de música,
estamos hablando de tus grupos sociales, estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de la conversación, estamos hablando de todo. Y ahí es donde tenemos que ver o analizar el asunto, ¿no? Vamos sexualizándonos. Asexualizándonos, exactamente. Ese es el término. Sí. Pues ahí está, esa es la tarea. Gilberto, ¿dónde te encuentra la gente que te Con mucho gusto, mi teléfono es el 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. 6-7. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Gracias, gracias, Gilberto. Gracias, Trini. Vámonos a la pausa. Seguimos en Revista Jalisco. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Sin duda una referencia para difundir la cultura en nuestro estado. Elementos, el programa Elementos está de manteles largos, cumpliendo 10 años y usted lo conoce, seguramente lo ha visto por las mañanas. Adrián Peñeza con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy felicidades. Bien, Mayra, gracias. Gracias, felicidades también a todo el equipo que forma parte de Elementos, que bueno, creo que dijiste una palabra clave y algo muy importante. Es un proyecto que se ha convertido en un referente de la cultura, del arte, de la inclusión de muchos proyectos que yo creo que, sin sonar egocéntrico y sin sonar sangrón, si no existieran Elementos, tal vez no tendrían cabida en otros espacios televisivos, ¿no? Porque creo que ese ha sido el cometido de este programa desde su inicio. Y darle la misma importancia a cada proyecto, ¿no? Ya sea algún proyecto que sea muy importante a nivel nacional, se le da la misma importancia a un proyecto local o a artistas emergentes, a alguien que apenas va iniciando, ¿no? No, y el resultado es que vienen, o sea, y les hablan, los buscan, porque quieren estar en Elementos, porque es un espacio donde la gente se va a dar cuenta de la propuesta. Exacto, creo que eso, también el ritmo del día a día se va llenando, se va complementando con la misma comunidad artística que nos buscan. Obviamente nosotros también hacemos nuestro trabajo, jugamos nuestro papel de buscar propuestas nuevas, de buscar algo interesante para el público, ¿no? Pero los mismos artistas nos buscan y también quienes están trabajando en algo nuevo, quienes van empezando, ya saben que pueden acudir a Elementos, ¿no? Y que pueden buscarnos para nosotros difundir sus producciones, ya sea de cine, de plástica, de música. Eso también es muy diverso, ¿no? El contenido de Elementos. A ver, vamos haciendo historia. Hace 10 años, Selene Guzmán al frente, ¿no? Como productora. Sí, Selene Guzmán es la productora. Ella ha estado a cargo del programa a los 10 años. Bueno, hace 10 años yo estaba como en la secundaria, yo creo. Sí, Adriana. No, yo creo que sí. De estos 10 años de Elementos, yo voy para... Lo que pasa es que pasó secundaria como 6 años, más o menos por eso. Me brinqué de la secundaria a la licenciatura. Y de estos 10 años de Elementos voy para 6, más o menos. Que, bueno, creo que eso también para mí ha sido muy especial y creo que me he entregado mucho al proyecto porque pues no se me dio en bandeja de plata y no fue algo así como súper sencillo, ¿no? Ajá. De hecho, creo que te estás formando. Uh-huh. O sea, todos los días, como todos puede ser, ¿no? Pero tú empezaste joven, sigues siendo muy joven y el tema de la cultura no es sencillo. No es nada fácil y tampoco creo que lo complejo es hacerlo llegar a las personas de una manera, pues a lo mejor terrenal, que no parezca aburrido, que no parezca un sermón o que no parezca que les estás dando una charla académica, ¿no? Creo que eso también es lo complejo en atraparlos y que, digo, a lo mejor no es nuestra responsabilidad educar a las personas, ¿no? Pero sí es nuestra responsabilidad y más como un medio público dejar algo propositivo y también despertar esa sensibilidad de nuestro público. Oye, estar a cuadro, por supuesto, pero deja mucho el ir a reportear, ¿no? Uh-huh. El cubrir eventos, el estar en un salón, estar en un teatro. ¿Qué te deja también la experiencia de estar redactando, reporteando, entrevistando en la calle? Eso creo que me dio muchísimo valor para lo que hago y también muchas herramientas.
porque bueno, yo entro a Elementos más o menos en noviembre de 2011, si no me equivoco, y entré como reportero y entré haciendo prácticas. Uh-huh. Ya después con el paso del tiempo, pues, bueno, yo desde el principio tenía así como la espinita y me aventaba stands, decía, a ver qué tal sale, ¿no? Y fue así como ahí me fui calando y me fui formando también en esta parte del cuadro. Salir a cuadro en las reportajes, en las... Ajá. Uh-huh. Ya después se presentó la oportunidad como suplente. Bueno, ha tenido varios conductores, Elementos desde el inicio. Primero estuvo Dulce María, no recuerdo su apellido. Primero estuvo ella, después Paloma Cumplido, después Verónica Sánchez, después regresa Paloma Cumplido. Y ahora estamos Paloma Cumplido y yo, que eso también creo que fue como una nueva etapa, una etapa diferente y otra perspectiva, que estemos dos conductores y que estemos hombre y mujer. Creo que lo ha vuelto más dinámico también, más amable para uh-huh. el público. Y bueno, también creo que la oportunidad se me presentó en tu noticiero, Trini. Sí, ¿te acuerdas? Ahí cuando estabas en Noticias al Momento, que uh-huh, había una sección de cultura ahí. Sí. Ahí también fue como... O sea, antes de Elementos estabas ahí. Estaba en Elementos y ahí, pero en Elementos todavía no estaba formalmente o permanentemente, no estaba como... O estabas como cubriendo conductor. La nota cultural como reportero. Ajá. Pero no contratado todavía como colaborador. Exacto. Sino hacías prácticas. Y ahí nos encontramos, yo ahí te conocí. Haciendo y dijiste, bien el chico. Pues empezó y se ponía nervioso, porque lo que le pasa a Adrián es que se empieza a poner colorado. Entonces, ¿a poco? Ya tener el micrófono puesto y estar en vivo transmitiendo, entonces se empezaba a poner colorado. Sí, era lo primero que hacía en vivo, nunca había hecho ninguna transmisión en vivo. Pero, de hecho, una vez me quedé callado, me quedé sin palabras, ¿te acuerdas? Pero cuando tú ves a la gente que le gusta platicar a cuadro, dices tú, lo estás haciendo muy bien y así se tiene que empezar. No es cuestión de capacidad profesional, es cuestión de miedos uh-huh, a veces, ¿no? Exacto, de inseguridades y de irlas derrumbando poco a poco. No, bueno, si tenemos invitados de primer nivel aquí en el estudio, que son personas que dominan la materia, uh-huh. y me dicen, vengo muy nervioso, vengo muy nerviosa. Le pasa a todo mundo, es algo normal. ¿Cómo lo dominas? ¿Cómo lo controlas? Sobre todo cuando te sales de este espacio de confort y te vas a transmitir un evento en el Degollado, en la Plaza de la Liberación o en otro lugar. La Feria Internacional del Libro, hijo, no sabes qué. Ha sido el mayor reto, creo. Híjole, eso, la primera vez que me tocó cubrirla... Para mí era, creo que ni dormí esa semana de sí los nervios. Sí te veíamos tus ojeras. Yo dije, híjole, la FIL, pero también no sabes cómo nos ha dado en general a todo el equipo de Elementos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es como una maestría, ¿no? En 10 días. Y eso es lo que más disfruto de mi trabajo. Y creo que el nervio nunca se acaba, ¿eh? Siempre estás como a la expectativa, siempre estás como... atento y alerta de no regarla, pero pues es un nervio que te ayuda también para hacer tu trabajo bien y para que lo sigas disfrutando. Y creo que eso es lo que más disfruto yo, prepararme, involucrarme en los temas. Digo, a veces te toca hablar de temas que en tu vida habías escuchado, con los que no te has involucrado, pero eso es parte también de este trabajo, ¿no? Que aprendes todos los días absolutamente. Yo disfruto como... Híjole, muchísimo. Cada entrevista, poder platicar con la gente. Y me encanta hacer clic con los invitados. Uh-huh. A veces no se puede y a veces no haces clic con ellos, ¿no? Pero... Sí, tú haces todo el intento. Llega el tour de la exposición en el cultural de arte sacro, ¿no? Uh-huh. Y sí. Que vienen a decirte, es que va a estar la obra que se hizo en tal año. Sí, y empiezas a hablar de historia, que no tiene nada que ver, o sea, que ver solamente con el arte, sino que... Tienes que hablar de personajes. Exacto, te tienes que involucrar en muchísimos aspectos sociales, históricos, a veces hasta políticos, porque, o sea, la cultura se involucra en todo. O sea, la gente debe entender que la cultura no es necesariamente a lo mejor un concierto de música de cámara o una exposición de plástica. La cultura se manifiesta de muchísimas formas. Oye, aquí no son los tres libros que te han marcado, las tres entrevistas que te han marcado. Híjole. Está difícil, ¿eh? Pero de las que recuerdes más... Está complicado. Sobre todo que cuando lo sigue en redes sociales, es una cosa más divertida del mundo, Adrián. ¿Quién? Todas las de la Feria Internacional del Libro. Oye, nos dicen que las 400 que ha hecho en FIL.
Híjole, es que sí, haces como 400 entrevistas por fil. Se te olvidan los nombres, se te olvidan las personalidades, pero no, hay muchas. Yo creo que sí, sí tendría que hacer una listita, ¿eh? Porque... porque sí tienes buenas historias, y vale, anécdotas. Vale la pena recordarlo ahorita, sí. que me haces esa pregunta, sí. Anécdotas. No, no. Anécdotas, uy, hay muchísimas. Creo que pues cada una es un aprendizaje también, ¿no? Hay muchas cosas divertidas, digo, a lo mejor hay cosas que no se pueden platicar. Exactamente, eso es lo que yo quería, pero no puede. Ay, la verdad, muchacho, híjole. Y más si vieran cómo nos divertimos fuera de cuadro. Eso también hace, digo, sí, aquí los camarógrafos lo saben perfecto. Creo que eso también le da otro ritmo al programa y hace que estés sonriendo y que lo disfrutes. Digo, a veces es complicado porque no, a veces estás triste o a veces estás enojado y pues no puedes darle esa cara al público. O te fuiste de fiesta, ¿no? También, digo, no, casi no se me da, ¿verdad? A tus 21 años, obviamente, casi no se me da la fiesta de lunes a domingo. Entonces, pero pues el chiste es que no se noten. Felicidades a todo el equipo de Elementos. Véalo a partir de las 11:30. Y el lunes vamos a tener un programa muy especial dedicado a los 10 años. Tenemos invitados especiales, son personalidades de la música, de la plástica, de diferentes expresiones que pues son, nosotros les decimos clientes asiduos de Elementos, que han estado ahí gran parte de estos 10 años, algunos los 10 años, algunos los hemos visto crecer y nacer también. Muchísimas gracias, felicidades a todo el equipo. Felicidades. Selene, felicidades. Gracias. Vámonos, mañana no estaremos con ustedes porque es día de servidor público, vamos a descansar, pero el lunes lo esperamos en el punto de las 9 de la mañana. Mayra Carrillo. Gracias, Trini. Buen día para todos, que disfrute estos días. 11:30 Elementos. No se lo